Hola a todos, soy Dino Viñetas Jax. El día de hoy, como especial de los 1000 suscriptores, hablaré sobre la especie Bebitus maximitus, así que comencemos. Bebé, cuyo nombre científico es Bebitus maximitus, es una de las cuantas especies y la más famosa del género Bebitus. Está estrechamente relacionado con el tigre de Bengala y el extinto Smilodon populator. Es la especie más famosa y exitosa de su género, junto con Gloria majorum y Pepitus maximeitus. En 1995, el paleontólogo O'Neill Charles Marsh encontró los fósiles de un extraño félido, al cual decidió nombrarlo con la especie Bebitus maximitus. Luego, uno de sus colegas le trajo un espécimen de Bebitus llamado Bebé. Luego de hacer varias comparaciones con los gatos actuales, se dio cuenta que tenía muchas diferencias como para ser considerado un gato. Según los registros, la especie Bebitus maximitus existe desde el Jurásico tardío. Esta especie existió hasta la gran extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años. Era el mayor depredador de todos los tiempos, haciendo que grandes depredadores como el Allosaurus y el Tyrannosaurus traten de evitarlo normalmente. Son depredadores temibles y que normalmente suelen jugar con su presa después de matarla. En el año 2013 se hizo una colaboración del Bebitus maximitus con la Metro-Goldwyn-Mayer en donde aparece Bebé. Su mayor enemigo, a pesar de ser un depredador temible, sus mayores enemigos son las chanclas maximus en grupo, ya que solo un grupo de 4 puede acabar con ellos. Sin embargo, puede acabar con una o dos fácilmente. Es una especie que le gusta pasar casi todo el tiempo durmiendo, duerme las 24 horas del día. Los Bebitus maximitus son muy territoriales y no les gusta convivir con otros machos, por lo que se recomienda evitar juntar a dos machos de esta especie. A pesar de que no estén mucho tiempo en el agua, son animales sumamente limpios, ya que se suelen acicalar siempre casi todas las horas. Son muy pacíficos con los humanos, lo que ha hecho que muchos los tengan como mascotas. Sin embargo, si los hacen enojar, pueden causarles graves heridas que podrían terminar siendo mortales. No se sabe mucho sobre el origen del Bebitus maximitus. Lo poco que se sabe es que viene del Smilodon populator, el cual también dio origen a Bebitus maximitus y Gloria majorum. Sin embargo, Bella majorum, al estar en ese grupo, se sintió oprimida por ser mujer, por lo que decidió separarse del grupo y ser una especie independiente. Desgraciadamente, no se sabe mucho sobre la especie de Bebitus maximitus, debido a que son muy escurridizos, por lo que varias cosas de él sigue siendo un misterio. El nombre Bebitus maximitus significa bebé supremo. Y bueno, amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.